tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy vamos a hacer un oráculo para Colombia. Antes quiero saludarlos a todos, pues darles las gracias por estar aquí también y gracias por su apoyo a nuestro canal. Suscríbanse a nuestro canal, aquellos que no lo han hecho, para que formen parte de nuestra familia y así tengan todo este contenido de horóscopos, de predicciones y todo con ustedes. También si usted desea algo como era Victoria, las consultas personalizadas a nivel espiritual, usted puede buscar toda la información en la página web, que es www.moiravictoriamística.com. Ahora está más fácil, el nombre está más corto y más fácil también. Y también debajo de los videos puede encontrar todos los enlaces y en las redes sociales que las estamos pues ayudando a que esté más fácil para ustedes. Recuerde que tiene que tener una cita para tener una consulta conmigo. Para eso tiene que enviar los mensajes por WhatsApp solicitando la cita o bien sea también por el Gmail que tenemos, que es consultas305@.com. También que tenemos acá en nuestra página web donde usted puede escribir en la parte de contactos y es info@moiravictoriamística.com. Ahora vamos a ir con este oráculo. Siempre hago esta reseña de las consultas y de que se suscriban al canal, porque sé que a veces hay personas que están buscando información, especialmente porque todos los días vienen personas nuevas. Y bueno, qué bueno tener la información en nuestra página web. Ahora vamos a hacer este oráculo para Colombia. Tenemos aquí, esta es la información de Gustavo Petro, que es el presidente actual ahora de Colombia. Él es nacido, ya le hicimos antes un oráculo anteriormente. Ahora vamos a ver en este oráculo que vamos a hacer, ¿qué le puede decir de Colombia a nuestro oráculo a todos los colombianos? Él tiene fecha de nacimiento 4/19 de 1960. Y también tiene un número 3 en edad espiritual, del signo de Aries, y pertenece también al elemento del fuego. Así que tiene también lo que es el final de Aries, porque viene teniendo el 4/19 cuando ya está finalizando Aries, y viene teniendo también un principio, un poquito del inicio de Tauro. Tauro es de tierra, pues tiene la mezcla de Aries con Tauro, y además de eso pues tiene los dos elementos fuego y tierra. El fuego y la tierra pues no caminan muy bien porque el fuego nace de la tierra. Vamos a ver lo que dice aquí carta espiritual de él, su oráculo que vamos a hacer también para él, porque tanto es para Colombia como también para él. Vamos a ver qué lo que dice aquí las cartas. Vamos a ver qué nos puede decir este oráculo, estas cartas bonitas que tenemos acá de nuestros arcanos mayores también, para ver lo que dice el oráculo de este presidente y qué le espera también a los colombianos. Veremos por acá tantas cosas que hay hoy en día con los presidentes que ya no se sabe, pues lo mejor es andar preguntando. Sacamos una carta al azar y vamos a ver lo que dice la carta. Pues la carta aquí está, yo digo siempre que los presidentes andan de cabeza, pues este está más que de cabeza porque lo veo hasta jorobado. Ya la carga le pesa muchísimo al señor Petro. Hace un tiempo hice un oráculo y le dije también que después de él ser consagrado como presidente, vamos a ver de aquí a 6 meses lo que viene para Colombia y lo que viene para él también. Ya están viendo ustedes cómo están saliendo muchas cosas a la luz, poder actuar. Así es que dice la carta por acá y caminando jorobado todavía. Aquí tenemos nuestra copa de agua, que vamos a poner esta carta ahí. Y tenemos acá estas cartas que estamos sacando ya para ver lo que dice este oráculo. Por acá tenemos lo que es todo lo que estamos apuntando para el presente. Y venimos a ver qué es lo que se arrastra del pasado hacia el presente. Y vamos a ver ahora del presente lo que va hacia el futuro. El resto de las cartas quedan aquí, que son las últimas cartas que hay. Para empezar, sale acá del pasado el diablo, la carta oscura. Hay una bola, yo diría, de humo oscuro que está rondeando a Colombia. Las cosas en Colombia no andan bien y hay mucha oscuridad.
Así es que tienen que ponerse un poquito, pues, un poquito alertos, porque en cualquier momento pueden pasar cosas muy desagradables en Colombia. Las cosas no están andando bien y también mucha escasez de todas las cosas que necesitan en Colombia. El dinero está escaso para los colombianos, no para el presidente. Acá hay muchas cosas también que van a salir del pasado hacia el presente que tienen que ver con dinero. Posiblemente pagas que han hecho, compras de algo que han hecho, pero aquí hay cartas que están hablando de dinero, y dinero que no está bien usado, dinero que está mal habido, dinero que lo han usado para otras cosas. Hay aquí compromisos también. Hay algunos compromisos que el presidente tiene que cumplir con algunos gobernantes. Como no cumpla estos compromisos, no solamente con gobernantes, sino con otras personas también, que no puedo acá revelar por el nombre, pero sí son personas de alto calibre también, que hay que ponerse un poquito en miedo, porque no son cualquier persona. Así que aquí hay unos compromisos que él tiene que cumplir. Como él no cumpla estos compromisos, también no solamente se mete él en problemas, sino está metiendo a Colombia en problemas. Acá esta carta simboliza arreglos de dinero, pago de dinero y deudas también que todavía hay pendientes de parte del presidente. Tenemos por acá otra carta que habla también de la burla, de la traición y de lo que se le está haciendo a él del pasado y viene al presente. Esta es una traición muy cercana y todavía siguen las traiciones cercanas. Ya les dije una vez que iba a tener muchas traiciones, pero también les dije que la misma vicepresidenta lo va a traicionar. Veremos ahora lo que dice aquí este oráculo. Pero aquí le salen miles de traiciones. Por acá tenemos otra carta. Esta carta no le da fuerza para nada, más bien al contrario. Le quita fuerza, le quita poder. Y esta carta es del pasado cuando ya viene hacia el presente. Está un poquito débil, anda preocupado también. No está muy bien de salud. La salud de él no anda bien, no se ve bien su salud aquí. Y está bastante preocupado con las cosas que se le pueden venir encima. Tenemos una carta muy oscura aquí, demasiado oscura. Tenemos unas señales de alarmas aquí. Hay unas alarmas que se prenden para los colombianos. Unas alarmas que se encienden y eso quiere decir que las cosas no andan muy, pero muy bien. Andan alarmas que se van a encender las alarmas para Colombia. Los colombianos van a saber de todo lo que está pasando. Al menos lo que les oculten, ¿verdad? Pero sí, toda la magia de Petro, esa magia con la que él entró a ser presidente, con la que conquistó, basada en muchas mentiras también, esta magia se cae y se derrumba la magia. Esto está al revés ahora de lo que era al principio. Al principio esta magia trabajó para él, las mentiras hicieron valor, y otras cosas de engaños al pueblo hicieron valor. Ahora esto se está como desenmascarando, como que se está abriendo una atmósfera de claridad para aquellas personas a lo que pensaban de él, ya no pensarían lo mismo. Y esta carta es una carta que está encendiendo, como dicen por ahí, las alarmas. Tenemos aquí esta carta de amor, que él se sabe que está casado. Bueno, tiene una primera dama, ¿no? Colombia. Aquí sale una carta de amores. Algo va a salir en un enredo de amores también en el futuro. Así que estará también saliendo una carta que tiene que ver algo con un enredo de amores que viene de camino. Alguna mujer, alguna persona va a saltar por ahí también con unas acusaciones que tiene que ver, pues, de amores del pasado o de alguna cosa que lo quieran acusar, pero que no es buena la carta, lo que sale aquí. Tenemos por acá esta otra carta también, otra carta que acusa y tiene que ver mucho con mujeres. Aquí hay muchas mujeres también que no están muy de acuerdo con lo que está pasando y son mujeres cercanas a él. Aquí tenemos la justicia divina, que también hace su papel de la justicia aquí. Y definitivamente esto no va a andar bien para el presidente Petro. Tampoco va a andar bien para Colombia. Tenemos estas dos cartas aquí para que vean. Una carta de la justicia y otra carta, la carta de la muerte. Esta carta de la muerte trae un poco de traiciones, desavenencias, desajustes, pobreza también,
reclamos también de lo que pueda haber, cosas médicas, de trabajo, algo que tenga que ver también con reclamos de trabajo, como a veces en algunos países hay algunas congregaciones o algo así que representan lo que llaman sindicatos y esas cosas. Esto como que va a haber algo ahí también con trabajo, algunas cosas que tienen que ver con trabajo se le van a dar vuelta a él y van a haber protestas, van a haber unos paros, unas protestas por asuntos que tienen que ver también con trabajo. Alguien que tiene que ver con asuntos de compañías de trabajo, así, irán a paralizar algo en el país y no se ve que sea en una sola parte, se ve que es en todo el país que habría algo paralizado. Veamos aquí estas cartas que faltan por acá. Y aquí sale el As del Tarot a lo último también. Le está quitando toda la fuerza y dice lo que viene para Colombia por medio de este presidente Petro es alarmante. Dice alarmante por completo lo que viene para Colombia por medio del presidente actual. Si antes se estaban quejando de otros presidentes, pues este de verdad no va a ser la excepción. Van a tener mucha queja, mucha desilusión y muchos problemas, especialmente para aquellas personas que trabajan para un salario pequeño, que no es que ganan tanto, van a tener muchas necesidades las personas, hasta para su comida. Van a tener necesidades también de bienes que tienen que ver con medicina, para niños, para adultos. Está muy revolteada las cosas aquí en Colombia con todas las personas. Y él está siendo causante de esto también porque no está llevando bien las cosas que había ofrecido. De lo que él había ofrecido, aquí dice que no ha cumplido. Pero tenemos también aquí otra carta, que esta carta sí que lo dice todo. Lástima que ya es presidente y no pueden hacer nada, pero este presidente está completamente al revés. Este presidente, este comandante en jefe, como se le llama, o emperador, está caminando al revés. Aquí no hay nada que él pueda hacer para beneficiar a Colombia. Irá a terminar su mandato, si es que lo termina, sin beneficiar absolutamente nada de Colombia. No va a traer ningún cambio que vaya a ayudar a Colombia. Al contrario, él tiene una amistad muy grande con Venezuela y con otros países por allí, que lo que va a hacer es traer las dictaduras de Venezuela para Colombia y va a hacer una mezcla de otros países para Colombia. Él no tiene la experiencia suficiente para poder mandar en Colombia, para poder dirigir un país como Colombia. Así es que él no tiene la sabiduría, el conocimiento, el desenvolvimiento para poder gobernar en Colombia y hacer todo lo que él quería hacer de cambios, todo se le ha ido por otro lado. Además de eso, que hizo muchas promesas y no las va a cumplir aquí como emperador, va a ser el emperador más falso y más alarmante y más irresponsable que puede haber tenido Colombia en toda su época. Es lo que dice aquí la carta. No dice nada bueno, absolutamente nada dice de lo que está pasando en Colombia. Dice ahora mucha crisis. Estarán con más crisis, tendrán que tener hambre también, parece que todo va a estar como muy caro, no van a poder estar la gente pues pagando una renta, pagando un recibo de electricidad, pagando internet y todo lo que tienen que pagar. Aquí están diciendo que todo va a estar carísimo y por las nubes, todo bien caro, dice acá. Esta carta del dinero habla de deudas que él tiene, que va a tener que cumplir. Y esas deudas, si no las cumple, también se le puede venir venganzas de otras personas. Tenemos estas cartas por aquí, que son las que hablan del pasado. Tenemos la carta oscura, que es la carta del diablo. Y esta sí está bien oscura para Colombia. Y hay una nube gris, más negra que gris para Colombia, que está evadiendo la energía de Colombia. Así es que esto no es solamente porque venga para Colombia toda la parte política, es por lo que se ve que también van a tener aquí problemas a nivel del clima. El clima también para Colombia viene muy malo y tienen que cuidarse porque ahí sí es verdad que puede haber un desastre natural
que puede como arruinar muchísimas cosas en Colombia. Aquí sale unos desastres naturales que tienen que ver también con inundaciones y tiene que ver con, como con unas explosiones. Pueden ser volcanes, pueden ser huracanes también, pueden ser tornados, pero algo así que es fuerte y preciso va a suceder en Colombia. Algo va a golpear esa tierra de Colombia. Aquí también tenemos estas cartas y aquí sale el as del tarot al revés, lo cual quiere decir que anda de cabeza este presidente de Colombia. No, aunque ahora mismo él no está cogiendo las cosas tan en serio de lo que se le está viniendo encima, pues él pensará que la gente protesta y sabe cómo engañar a las personas y él cree que va a seguir engañando gente. Aquí las cartas dicen que no. Dice, no más engaños, las personas de Colombia están muy bien como paradas y están diciendo, no nos van a engañar, no más engaños. Y aquí se ven caminatas, se ven protestas y también se ve por ahí un poquito de sangre derramada. Así que algo va a suceder en Colombia. Tenemos las cartas aquí también para el futuro. Y tenemos la traición, tenemos la carta de la muerte. Y tenemos por acá esta otra carta. Ya les dije que la que va a terminar esa presidencia va a ser la señora, la vicepresidenta, que fue la que es la que escogieron para vicepresidenta. Y esa señora, yo recuerdo cuando le hice la numerología, terminaba en un número 9. Imagínense, si él termina en un número 3 y la otra en un número 9, de toda manera la otra pues como que no le importa nada. Y tiene que tener mucho cuidado la otra también, porque la señora vicepresidenta de ahí, igual también puede correr peligro el presidente Petro como ella misma. Pero aquí tiene más peligro de correrlo Petro que ella. A la final, pues Petro parece, se queda sin presidencia. La presidenta va a ser la señora. Se los digo yo, Mayra Victoria, ya lo vi una vez y lo sigo viendo aquí. Así es que vienen las cosas. Nada va a mejorar aquí, las cosas van a estar de mal en peor. No veo que mejora para nada. Pero vamos a hacer las preguntas de los arcanos mayores. Cada vez que se hace un oráculo con los arcanos mayores, podemos preguntar, podemos decir qué es lo que viene para la pregunta que queremos hacer. Entonces vamos a ver la pregunta que hagamos. Vamos a hacer 5 cartas y vamos a preguntar si mejorará Colombia con el mandato del señor Petro. A lo mejor todavía no ha podido enderezar cosas del pasado y vamos a ver si podrá él dirigir y mejorar a Colombia. Acá está la carta, por aquí está la carta. Y por aquí está la carta, otra carta por aquí y otra carta por aquí. Todas al azar para ver lo que nos contestan estas cartas. Vamos a ver por acá lo que están diciendo las cartas. No, para nada. Sale un enredo de amor aquí para él, de un enredo amoroso que se le va a venir arriba. Y este enredo amoroso va a ser como un escándalo, parece, con él. Pero acá le sale, dice no y no y no. Aquí la que sale de presidenta, acá es la mujer. Ella, sí, la vicepresidenta sale de presidenta. Así es que vamos a darle tiempo a él, que podrá durar. Yo le pongo mucho tiempo, que dure 2 años. Mucho tiempo, que dure 2 años. Aquí yo veo que esto, en este año 2023, se le va a poner una candela bien grande aquí al presidente de Colombia, Petro. Las cosas no andan nada fáciles y de verdad no tiene algo bueno que le digan las cartas. Al contrario, aquí les sale hasta un problema de amores. Algo, alguien va a reclamar algo de amores y lo van a involucrar en un problema de amores también. O de violaciones, o de acusaciones sexuales, o de algo así. Pero algo viene para él que le van a estar acusando. Este es el oráculo para Colombia. No hay mejoría. Esperemos que las cosas vayan mejorando cada día. Hay que rezar siempre, porque aunque el oráculo diga una cosa, nosotros oramos. Y pedimos siempre al universo para que bendice ese país. Todas las personas no tienen culpa de lo que esté pasando, excepto pues los que votaron por él, ¿no? Los que votaron por él, pues ahí tienen lo que querían, ahora pues tienen que ver las consecuencias que tienen que afrontar. Esto es lo que dice el oráculo de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que pertenezcan a nuestra familia y también todos estos oráculos que les voy a estar trayendo todos los días. Si no es en vivo, pues así en estreno para que los tengan. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones para todos. Unas bendiciones grandes para Colombia, para protección, para ese lindo país y también alegre país. Hasta entonces. Les habló Moira Victoria.